Hola a todos, ¿cómo están? Otra vez aquí en Eleva con Lina Zuluaga, el espacio donde siempre nos encontramos para elevar nuestra salud y nuestro bienestar. Soy Lina María Zuluaga y desde aquí, desde mi casa, en el Retiro Antioquia, te saludo y te invito a que hoy, en muy poquito tiempo, realicemos una rutina que nos va a servir para fortalecer nuestros brazos, esas alitas de murciélago, o aquí en Colombia se le llama como brazo de tía, que estamos aquí muy flojitos, muy flojitos. Pues bueno, vamos a mirar cómo ayudamos un poco a que esos musculitos se vayan apretando, que la grasita se vaya yendo y quede realmente el musculito. Bueno, recuerden que las rutinas deportivas, las rutinas de ejercicio son necesarias, absolutamente necesarias, complementarlas con una buena alimentación. Así que siempre de la mano el alimento, el movimiento. Listo, ahora sí, sin nada más que decir. Ah, no, sí, sí voy a decir algo más. Suscríbete a nuestro canal Eleva con Lina Zuluaga. Dale like a este video si te gusta, compártelo y hazte miembro de nuestro canal. Es muy fácil, simplemente darle. Cuando pones Eleva con Lina Zuluaga, está la fotico y al lado dice suscribirse. Y al lado de suscribirse dice unirme. Y por solamente, es muy asequible la membresía mensual. Vas a recibir de lunes a viernes videitos todos los días y sobre todo los hipopresivos, que son los que nos permiten fortalecer nuestra faja abdominal, nuestro piso pélvico, el músculo más profundo de nuestro abdomen que se llama el transverso. Nos ayudan con la incontinencia urinaria, a descomprimir un montón de órganos de nuestro cuerpo, nos ayudan con las lumbares. Mejor dicho, los hipopresivos están cargados de beneficios. Así que ahora sí, sin nada más que decir, comencemos nuestra rutina de hoy. Acompáñame. Bien, para comenzar quiero que busques entonces un espacio, una pared, donde puedas permitirte hacer un apoyo y que no se mueva, y que o sea, que aguante contigo, que te permita hacerlo tranquilamente. ¿Listo? Busca. Importante siempre, siempre comenzar nuestros entrenamientos, por cortico que sea, con un pequeño calentamiento. Gracias.
4 y alargo. Muy bien, otra vez. 1, 2, 3, 4, arriba. Vamos por la séptima. 1, 2, 3, 4. Y vas a dejar esas piernas como estaban ahorita, a esa misma distancia. Y ahora lo que vamos a hacer es que 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Lo tienes. Vamos a medirlo con el largo de mis brazos. Aquí es donde voy a estar. Y voy a bajar a 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Vamos por 12 veces. Descansamos, hacemos otras 12. Estamos listos, no lo vayas a subir mucho, tampoco los bajas tanto, un poquito más abajo de tus hombros y ya está. Estamos listos a flexionar y a poner nuestro antebrazo. Me fui, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, van 2, van 3. Y yo dije, no, para que se vea como bonita, yo estoy pendiente. Pendiente fue que casi se la come completa, pero bueno, me va a regañar mi hijo, que es el que cuida las plantas en esta casa. Muy bien, vamos por el tercer movimiento y último. Vas a alargar. Hagan de cuenta que yo estoy aquí en la pared. Estos dos dedos van a estar pegados y estos dos también. Así lo voy a poner en la pared. ¿Listo? Entonces eso va a hacer que en este movimiento los codos sí queden como hacia afuera. Lo voy a poner bajito donde estoy haciendo la flexión y desde ahí donde estoy voy a hacer la flexión con codos hacia afuera y regreso. Codos afuera y regreso. ¿Estamos listos? Vamos a hacer 12, descanso y otras 12. Muy bien, me fui, salgo ya. Dos,
12, muy bien. La diferencia en los movimientos hace que en unos trabajemos los bíceps, que son los que están aquí arribita, y los otros son los tríceps, los que están afuera. Esos movimientos, ojalá los pudieran hacer siquiera 2 o 3 veces por semana. Miren que los ejercicios son muy sencillos, muy fáciles, y nos va a ayudar a fortalecer bastante los brazos. ¿Cómo? Con el propio peso de nuestro cuerpo. Estas mismas flexiones uno las puede hacer también en una colchoneta, en un mat, en el piso. Exactamente eso. Funciona muchísimo mejor, por supuesto, en el piso, porque vas a tener más resistencia, más peso de tu propio peso, pero aquí para empezar es maravilloso. Así que vamos por otra vez. Última repetición, ya saben. Estamos listos. Arrancamos. 'Abrazo inmenso para todos. Gracias a todos por su compañía y por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.